Hola, hola familia Arde, bienvenidos a este servicio online. Hoy tenemos la primera sesión de nuestra serie Positivo. Estoy muy expectante con lo que Dios va a hablar a nuestros corazones el día de hoy. Tenemos un tiempo muy especial de adoración, por supuesto, un tiempo especial para nuestros niños de generación VIP y Palabra de Dios. Si es la primera vez que nos escribes, coméntanos, queremos saber dónde estás, dónde te encuentras, desde qué parte del mundo nos estás viendo. Y por favor, suscríbete a nuestro canal, danos un like y coméntanos. Comparte este video con cualquier otra persona que tú creas que pueda necesitar escuchar este mensaje y que sea de bendición. Así que ponte cómodo, relájate. Si estás con tu familia, reúnete porque vamos a tener un tiempo hermoso de adoración. Y comenzamos con esto. Las mujeres tienen un lugar muy especial en el corazón de la pastora Erika Díaz. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Movimiento Amigas. Siempre encontrarás recursos para la edificación de la mujer. Somos las amigas del Espíritu Santo. Encuéntranos también en www.movimientoamigas.com. Trono que es de gracia, siempre abierto.
abierto el camino y estará para mí. Y elegido por amor, tuyo ahora soy. ¡Hey! Solo por tu gracia, y gracia sobre gracia, incomparable Dios.
míos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de estas entrevistas a las celebridades. El día de hoy tengo una invitada muy, muy especial y voy a dejar que ella se presente para que ustedes la conozcan. ¡Adelante! Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Débora. ¡Débora! ¿Sí? ¡Wow, qué bonito nombre! ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de ti? Bueno, ¿yo qué les puedo contar? Que yo soy una profeta. ¡Oh! Sí, imagínate. ¡Una profeta! Y me gusta mucho ser profeta. Dios me da mensajes algunas veces para que se los lleve a otros. ¡Wow! Eso suena muy importante, dar mensajes de parte de Dios. Es una responsabilidad muy grande, ¿cierto? Sí. ¡Wow! Pues es un privilegio, la verdad, tenerte hoy en mi programa y poder hacerte unas cuantas preguntas. ¿Estás lista para las preguntas? ¡Estoy lista! ¡Qué bueno! Entonces, voy con la primera pregunta y es... ¿En cuál o cuáles libros de la Biblia apareces? Yo aparezco en Jueces. ¿Jueces? Sí. ¿Dónde podemos encontrar Jueces en la Biblia? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? Está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Ya saben, niños, si quieren conocer un poco más de Débora, vamos a leer Jueces, que está en el Antiguo Testamento. Ahora, voy con la siguiente pregunta. Claro. ¿Por qué eres una pionera? Bueno, Cometín, yo soy una pionera... Porque yo me levanté como la madre de Israel, cuando Israel estaba siendo muy maltratado por un rey. Oh. Dios me dio un mensaje, yo lo escuché y lo obedecí. Entonces fuimos a una batalla y yo fui con el jefe del ejército, Barak. Oh, ¡wow! ¿A una batalla? Sí, una batalla. ¿De esas que son con espadas y todo eso? Sí, yo escuchaba, imagínate que había un ejército y había 900 carros a caballo. ¿900? Yo escuchaba cuando venían y venían así en contra, pero ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que Dios trajo temor sobre ellos y de repente todos salieron así a correr. ¿En serio? Sí, imagínate. ¿Corriendo? Todos salieron corriendo. Wow. Y entonces el ejército de Israel, nuestro ejército, los persiguió y Dios nos dio la victoria a nosotros. Dios fue el que lo hizo y nos dio el valor y el poder para vencer al enemigo. ¡Wow! O sea, tú eres una pionera por tu valentía. Sí, por la valentía, porque Dios me dio valentía. ¡Wow! ¡Qué buena historia! Y qué bueno conocer un poco más de ti, Débora. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Lista? ¡Claro! Estoy lista. Entonces, la siguiente pregunta es más como un consejo. Y es, ¿qué consejo le puedes dar a los niños para que sigan tu ejemplo? Bueno, pues, porque creo que todos hemos sentido miedo, ¿verdad? Entonces, yo les diría que cuando sientan miedo, que a veces sentimos miedo, clamen a Dios y Dios los va a ayudar. Y Él siempre va a llevarse ese miedo y nos va a llenar de valor. Va a cambiar ese temor por valentía para que podamos vencer al enemigo. ¡Wow! ¡Qué buen consejo! Ya saben, niños, tenemos que clamar a Dios. Es muy importante para que Él conozca nuestros anhelos del corazón. Él ya los conoce, pero tenemos que decírselos. Muchísimas gracias, Débora, por estar con nosotros. Ha sido un placer enorme para mí entrevistarte y que los niños puedan conocer más de ti. A ti, Cometín, qué privilegio tan grande estar aquí contigo. Espero que podamos repetir esto en alguna ocasión. Sí, yo también. Muchísimas gracias, niños, por estar aquí en este episodio y nos vemos muy pronto. ¡Chao! Saludos a todas las ovejitas rayadas en las naciones. Qué bueno poder conectarnos una vez más con nuestro servicio Arde Online. Hoy estoy muy contento porque iniciamos una nueva temporada, iniciamos nueva serie después de lo que fue este Desde Cero, que sabemos que ha enriquecido a muchísimas personas y hemos recibido testimonios desde muchos lugares en diferentes naciones. Y este va a ser un tiempo crucial. Les cuento que yo tenía en mi corazón hacer una nueva serie
y veníamos trabajándola, planificándola, y sentí una inquietud en mi espíritu desde hace algunos meses que me dirigía a retomar una de aquellas series en el pasado que trajeron tanta vida y nos dieron tanta dirección. Es por eso que hoy inicio una nueva serie que se llama Positivo, inspirada en su momento en lo que denominamos nosotros la serie ¿Por qué no te callas?, que fue tan impactante y tan polémica. Pero sabemos que en esta temporada la serie va a ser amplificada en nuestros corazones y en nuestros espíritus, y estoy convencido que es lo que el Padre quiere que nosotros estemos ministrando a cada una de las ovejitas rayadas que nos ven en las naciones. ¿De qué se trata Positivo? Positivo se trata de aprender a controlar la lengua. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener nuestra lengua controlada y que ésta sea dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué les parece si ponemos un fundamento en la palabra? Un fundamento que nos ayude a dar dirección y que nos ayude a encaminar en lo que va a ser esta nueva serie que estamos iniciando el día de hoy. Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir por favor que la abra en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículos 5 al 8. Palabra de Dios para todos dice así: de la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestras vidas y sus llamas vienen del mismo infierno. ¡Uy, qué palabra tan fuerte! ¡Qué palabra tan contundente! ¡Qué palabra tan directa! Y en esto es en lo que nosotros nos vamos a meter. Por eso, en su momento, la serie se llamó PNTC, pero para el carácter y para lo que el Espíritu Santo está haciendo para esta temporada, veníamos orando porque ya el nombre no nos llenaba, no nos convencía. Ya había dejado de ser relevante por la actualidad de lo que representaba. Lo que sí no deja de ser relevante es que debemos de aprender a controlar la lengua. Si eres un hijo de Dios, tú tienes que tener dominio sobre tu propia lengua. Y sabemos que la serie Positivo va a impactar muchísimos corazones y nos va a alinear, no solamente ahora a caminar en la verdad, sino a hablar la verdad. Porque eso ciertamente tiene que ser una de las insignias de nosotros como hijos de Dios. La lengua en el ser humano puede ser algo definitivamente incontrolable, incluso capaz de destruir la vida del que habla. Lo más delicado aquí es que no solamente destruye la vida del locutor, sino que también puede destruir o lanzar a un abismo la vida de las personas que lo rodean. La lengua es definitivamente ese órgano con el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nos puede llevar al abismo. Nosotros tenemos o debemos tener mucho cuidado en la forma en que hablamos, porque no solamente afecta nuestras vidas, puede afectar la vida de otros, sino que también puede llegar a afectar la iglesia, tu propia familia, tu negocio, a tus hijos y definitivamente puede llegar a afectar tu entorno. El control de la lengua es muy importante para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Lo que usted dice con su boca definitivamente siempre va a producir algo. Y es por eso que tenemos que educarnos, discipularnos, instruirnos en la manera en que nosotros hablamos. No estoy hablando de acentos, de maneras de hablar. Yo estoy hablando de que tenemos que aprender a ser personas que hablan la palabra de Dios y la sabiduría de Dios. No personas que estamos hablando sin tener cuidado, sin medir nuestras palabras. No sé si les ha ocurrido que muchas veces se topan con personas que dicen: yo digo lo que pienso, y lo dicen casi que de una manera jactanciosa. Decir lo que piensas no necesariamente se trata de alguien que sea sabio y mucho menos de alguien que sea libre.
Aquellas personas que se jactan justificando sus malas acciones y su carácter, diciendo la popular frase, yo digo lo que pienso, simplemente están tratando de justificar una falta de carácter y una falta de madurez espiritual. Necesitamos hablar con sabiduría, necesitamos hablar con entendimiento y necesitamos hablar llenos de la palabra de Dios. No podemos estar hablando sandeces. A mí me gusta la versión de Santiago en la Nueva Versión Internacional que lo expresa así, y encendida por el infierno, hablando de la lengua, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Parece que la lengua es como una especie de fosforito, y ese fosforito puede ser encendido por el mismo infierno. Necesitamos que nuestra lengua sea encendida por el cielo para que nosotros podamos expresar y manifestar el lenguaje correcto y podamos ser determinantes y conocidos como hijos de Dios y como profetas del mismo Padre eterno. Cuando dice la palabra o la frase encendida por el infierno, es porque lo está relacionando con la iniquidad del hombre. Está hablando de una lengua encendida por el propio Satanás. Y es ahí donde se hace la distinción entre los que somos hijos de Dios o los que somos definitivamente parientes, o los que son parientes del adversario. Es tan clave esta serie de positivo, porque nosotros sabemos que al poner este fundamento de Santiago 3, y al estar fundamentada en Santiago, podremos entender todo el texto que el apóstol expresa en su carta. ¿Por qué? Porque él está confrontando fuertemente a los creyentes con esta palabra. Yo creo que de nada sirve que nosotros como hijos de Dios aprendamos, escuchemos los servicios dominicales, escuchemos muchas predicaciones, si definitivamente no ponemos en práctica todo lo que recibimos. No sé si usted sabe o recuerda que por mucho tiempo se inició una especie de doctrina que yo le puedo llamar la doctrina de la confesión. Y es que tenemos que aprender a confesar las cosas buenas. Y parece que la iglesia empezó a ser entrenada en confesiones, empezó a ser entrenada en hablar cosas buenas, pero dejaron de discipular a la iglesia en cuanto al carácter. Lo que estoy intentando decir es que de nada sirve un cristiano que siempre esté confesando cosas buenas, pero que su carácter y su vida personal no haya sido transformada. ¿De qué sirve salir un fin de semana de la iglesia proclamando bienes materiales, proclamando salud física, proclamando gozo, integridad, alegría, todo lo que tú quieras proclamar, profetizar o establecer con tu boca, si tú realmente no tienes un cambio radical en tu forma de ser? Lo positivo tiene que ver primeramente con el impacto del Espíritu en nuestro interior. Tiene que ver con el impacto del Espíritu Santo en nuestras propias vidas para que nosotros podamos expresar de la forma correcta el diseño que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Así que esa doctrina de confesión podía tener un fundamento bueno, pero no terminó desatando cosas muy buenas, porque el corazón de los creyentes no terminó de cambiar. Mucha gente se apoderó de las declaraciones, de las confesiones, pero en el corazón no estaba pasando nada. Nosotros necesitamos, y la palabra lo dice, poder domar nuestra lengua. Tenemos autoridad para domar grandes fieras, leones, animales salvajes, y el hombre tiene la autoridad para domarlos, esos domadores que simplemente con un instrumento ponen a los animales a raya, y esos animales teniendo la capacidad de matarlos y de destruirlos de un zarpazo, ellos lo controlan simplemente con un instrumento, con un palo, con un látigo, con algo exterior. Pero qué triste es poder el hombre haber conseguido domar las más grandes fieras, pero no poder domar la lengua. La lengua necesita ser domada, la lengua necesita ser controlada. Por eso, ante muchas veces la respuesta carnal ante situaciones que yo puedo terminar hablando en mis propias fuerzas y por mi propio entendimiento,
he aprendido un ejercicio que siempre le enseño a las personas que están a mi alrededor, a mis discípulos, y es que cuando estén ante situaciones tensas y difíciles, donde quieran decir una tontería, una sandez, una burrada, usted pueda simplemente con sus dientes apretar suavemente su lengua para controlarla, para que no salte a salpicar como si fuera una serpiente, sino que usted pueda tener dominio de las palabras, para que usted pueda filtrar lo que va a decir, filtrarlo en el espíritu, y para que usted pueda hablar con sabiduría y con entendimiento. Ponga en práctica esto que le estoy diciendo y estoy seguro que usted va a poder ser reconocido como un hombre o como una mujer de Dios. La lengua no puede estar dirigida por nuestro instinto humano. Los animales tienen un instinto natural. Ese es un instinto. Ellos simplemente, tú los tienes que controlar para sus necesidades, porque ellos las hacen es por instinto. Tú tienes que saber que ellos siempre se van a mover por esa naturaleza de animal. Pero nosotros no podemos movernos por esos instintos. Nosotros nos movemos como hijos de Dios de una forma completamente diferente. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no nos podemos mover por instintos humanos como si fuéramos animalitos. Nosotros nos debemos de mover por impulsos divinos. El impulso del Espíritu es el que nos tiene que mover a nosotros. Ahí es donde podemos encontrar el contraste entre lo humano y lo puro, entre lo carnal y lo espiritual. El hombre natural se mueve por instintos, pero el hombre espiritual se mueve por un impulso del espíritu. El instinto humano puede tener que ver con defensa propia, puede tener que ver con una respuesta inmadura. El impulso divino, por el contrario, habla de la confianza en Dios. Habla de nosotros tener la sabiduría de Dios. Y creo que durante estas semanas la invitación es para que tú no te pierdas ninguno de nuestros servicios online, porque vas a estar aprendiendo a comportarte como Dios quiere. Qué increíble que aprender a dominar la lengua tiene que ver con comportamiento. No solamente tiene que ver con lo que nosotros hablamos. Si aprendemos a domar nuestra lengua, podremos aprender a comportarnos de una manera en la que honremos a Dios, en la que lo glorifiquemos y en la que podamos impactar la vida de otras personas. Debemos de aprender a comportarnos con honra y a la altura de las enseñanzas bíblicas. Hay algunos ejemplos que han impactado muchísimo mi vida y yo quisiera compartirlos con ustedes porque sé que van a ser de muchísima dirección en cuanto a lo que nosotros debemos de ajustar y la dirección que va a estar tomando nuestra nueva serie, Positivo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser personas que hablan con el lenguaje del cielo y no personas que son dominadas por el instinto que es encendido por las llamas de fuego del mismísimo diablo. En 1985, Tancredo Neves, durante su campaña presidencial en Brasil, dijo que conseguiría 500,000 votos y que con esos votos ni Dios lo quitaría de la presidencia. Increíblemente, con su confesión, logró 500,000 votos los que estaba esperando para poder ganar el título presidencial. Con la mala fortuna que terminó muriendo un día antes de iniciar su presidencia. Consiguió los votos, lo declaró, pero Dios no permitió que tuviera una campaña presidencial. Uno de los representantes que estuvo involucrado en la construcción del barco Titanic, ese barco gigantesco, el cual ha inspirado películas y muchas cosas más, a la pregunta de uno de los reporteros de cuán seguro era ese transporte, contestó con tono irónico y dijo: "Ni Dios puede hundirlo". Como ustedes saben, el barco zarpó con 2,229 personas y tristemente murieron 1,516. El barco terminó hundiéndose. Una de las actrices más importantes
que ha dado Hollywood, Marilyn Monroe, fue visitada sorpresivamente por Billy Graham durante uno de sus shows. Billy Graham le dijo: "El Espíritu de Dios me envió para que te predicara". Y después de que Marilyn Monroe escuchó ese importante evangelista, le dijo: "Yo no necesito su Jesús". Una semana después, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su apartamento. Algunos ejemplos de algunos famosos, de algunas situaciones famosas en las que una declaración irreverente, una declaración sin sabiduría, se terminó convirtiendo en su propia piedra de tropiezo. ¿A qué les quiero decir? ¿Qué les quiero enseñar? ¿Qué es lo que tengo para compartir? Que nosotros, ante las palabras del ser humano carnal, nos tenemos que callar. ¿Por qué no te callas ante aquellas cosas que no nacen del Espíritu? Ante aquellas declaraciones que son fruto de un corazón lleno de rabia, lleno de odio, lleno de ignorancia. ¿Y por qué no nos abrimos al lenguaje del cielo y ser nutridos por el Espíritu Santo de Dios para poder dar palabras positivas? Nosotros tenemos que ser positivos a la hora de hablar. Tenemos que hablar de acuerdo a la sabiduría que Dios nos ha dado. El libro de Proverbios en el capítulo 10, versículo 19 dice: "El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua". Y es que no sé si usted ha conocido aquellas personas que parecen locomotoras, sueltan más palabras por minuto que la misma respiración que pueden tener. Son personas que hablan constantemente, pero cada frase les lleva a meter la pata y a equivocarse una vez más. Porque no se trata de hablar mucho, se trata de refrenar la lengua y de hacer y de entablar palabras, lanzar palabras que tengan la sabiduría de Dios. Esta serie busca inspirarles, esta serie busca acompañarles en una temporada en la que nosotros sabemos que podremos estar siendo instruidos por la palabra de Dios para establecer un nuevo tiempo y para que el Espíritu Santo haga algo nuevo en nuestra manera de hablar. Y cierro con este versículo, el libro de Eclesiastés, capítulo 10, el versículo 12 y 13, la palabra de Dios dice así: "Las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina". Qué tan hermoso es poder escuchar personas que están llenas de la sabiduría de Dios, personas que tienen intenciones buenas en su corazón a la hora de hablar, no personas que hablan con sarcasmo, con ironía, con maldad, con pesimismo, personas que hablan simplemente por hablar. Qué bueno es poder encontrarse con personas que hablan de las verdades de Dios, que hablan de una manera bondadosa, amorosa, misericordiosa. Quizás muchas veces nos pueden decir cosas que no nos gusten, pero nos las dicen con tanto amor y de una manera directa que nosotros las recibimos de una manera definitivamente mansa y humilde. Qué edificante es poder recibir las palabras del sabio. Son placenteras, saben bien, son un deleite, pero los labios del necio definitivamente son su propia ruina y producen el rechazo en otras personas. Sus primeras palabras no pueden ser necedades. Nuestras primeras y últimas palabras siempre tienen que estar marcadas por la verdad de Dios. Esperamos que durante estas semanas cada uno de nosotros podamos ser instruidos en nuestra manera de hablar, que nosotros podamos refrenar nuestra lengua y que podamos entonces establecer un lenguaje del reino, un lenguaje correcto. Yo creo que la iglesia y los hijos de Dios necesitan un avivamiento en su manera de hablar. Necesitamos un avivamiento porque muchas veces cambiamos esas palabras malas por palabras religiosas y que definitivamente tampoco tienen que ver con la palabra de Dios y con sabiduría. Clichés que marcan las palabras y las frases. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje del cielo, y que nuestra boca se llene con palabras de sabiduría. Este es el inicio de nuestra nueva serie Positivo, y esperamos que te mantengas al tanto porque sabemos
que el Espíritu Santo va a traer una renovación, no solamente en tu manera de hablar, sino también en tu manera de concebir las cosas para que puedas ejecutar los planes y la obra que Dios ha encomendado para cada uno de nosotros por medio de nuestra iglesia local. Les amo mucho, les bendigo y les espero el próximo domingo con mucho más de la serie Positivo. Para poder participar de la ofrenda, puedes visitar nuestro sitio web www.ardemiami.org y haz clic en el botón de la parte superior que dice Cofre del Reino. Desde ahí, puedes presentar tu ofrenda. Ahí podrás donar por PayPal o con tarjeta de débito. También puedes usar la aplicación Cash App y nos encuentras como Arde Miami o Team Arde. También puedes enviar un mensaje de texto al número 84321 con el valor de tu aporte y sigan las instrucciones. Puedes bajar el app Church Center, busca el logo de Arde y hacer desde ahí tu aporte. O visítanos directamente ardemiami.churchcenter.com. También pueden llamar a uno de nuestros representantes al 305-206-3815 para acompañarlos en este proceso. Familia Arde, bueno, así despedimos este servicio online. Espero y estoy segura que ha sido de su disfrute y por supuesto de muchísima bendición. Por favor, coméntanos, queremos saber qué te pareció, qué es lo que más rescatas de todo lo que escuchamos el día de hoy. Y por favor, no te despegues de nuestro canal. Tenemos muchísimo más contenido que estoy segura que va a ser beneficioso para ti, para tu familia. Así que ve estos videos, no te despegues, ve cada uno de estos videos y hay más, no te despegues. Danos un like y suscríbete.